mis niños. Oh, vaya. Mierda. No es real. No. Es real. Uno. Aquí, quédate con tu hermano. No, 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 tú no te muevas de ahí. No vayas ahí, déjalos en paz. ¡Llévame a mí! Y de yo. Yo iré contigo si los dejas. Te lo prometo. Posesión vudú. Un médico americano residente en Haití ha desaparecido, y con él, miles de dólares que gestionaba para los afectados por el terremoto. El doctor Cody Chase, director de un hospital psiquiátrico en las afueras de Puerto Príncipe, lleva 3 semanas desaparecido. Las autoridades locales han suspendido su investigación. Tras el terremoto que sacudió Haití en 2010, se le confiaron al doctor Cody Chase cientos de miles de dólares de ayuda para los afectados, y se había convertido en un héroe local. Pero investigación a fondo descubrió que tenía un pasado turbio relacionado con el tráfico de drogas, atracos y denuncias por fraude. Esto suscita más preguntas aún sobre lo que ha pasado realmente.
¿Ha vuelto Cody a caer en sus viejas costumbres y se ha fugado con el dinero? ¿O es que las fuerzas oscuras de Haití, un país de corrupción, violencia y bandas callejeras, han podido más que un hombre que solo intentaba rehacer su vida? Solo Haití lo sabe. Estoy mirando su expediente, señor Chase, y por lo que veo ya había solicitado una renovación. Por desgracia, no podemos concedérsela debido a que se ha retrasado en los pagos. Lo entiendo. Es que, verá, me haría usted un gran favor si pudiera echarme un cable y renovarme la receta. No me he retrasado en los pagos hasta hace poco. Pero, ¿por qué necesita usted renovarla? Porque mi receta solo sirve para 3 meses y... por favor, ¿estaría usted haciéndome un gran favor? Lo siento, señor, yo no puedo hacer nada. Vale, mire... Me cuesta mucho llegar a fin de mes, ¿entiende? He perdido mi trabajo, se me ha acabado el paro y en estos momentos me estoy mudando a otro apartamento. No tengo tiempo de estar yendo y viniendo de la consulta del médico. Lo siento, señor, no puedo hacer nada. ¡No me fastidies, joder, maldito patán! No hace falta insultar, señor. Gracias por... No. Oiga. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Te mudas? ¿Otra vez? No eres de guardar muchas cosas. He dejado la oficina. Yo también me alegro de verte. Haz las maletas. H.I. quiere que vayamos a Haití para grabar otro reportaje sobre la desaparición de Cody. ¿Nosotros? La reportera sensacionalista eres tú. Los trapos sucios son lo tuyo, no lo mío. Oh, venga, Aiden. Ya sabes cómo es mi trabajo. Tuve que hacer un par de ajustes. Es parte de mi trabajo y funcionó. Y te conseguí un puesto en el equipo, lo cual no fue nada fácil. Esperaba un gracias. Tú lo tienes todo claro como siempre, ¿eh? Todo excepto por qué eres tan cabezota. Cody y yo nos separamos hace mucho tiempo. Tú deberías saberlo. Estabas ahí. Y yo dejé aquello atrás. Deberías hacerlo tú. ¿Dejarlo atrás? Sí. Mi vida entera se ha desmoronado a raíz de aquello y no sé por qué. Aspiraba a ser vicepresidente y ahora apenas conservo un trabajo. Llevo 5 años tomando pastillas para dormir para no acabar tirándome de un puente mientras duermo. Así de jodido me dejó aquello hace 5 años y tú quieres que simplemente lo deje. Y encima se me ha terminado el paro. Está muerto para mí. ¿Por qué iba a ayudarle? Porque es tu hermano. A pesar de toda esa rivalidad de mierda, él no te abandonaría. Así que ni se te ocurra abandonarle. Otra vez. No. Él me abandonó antes. No sé por qué, ya no importa. Vivimos en mundos distintos. Y donde sea que acabemos... Allí deberíamos quedarnos. ¿Sabes que el pasado solo puede atormentarte si tú lo permites? Thank you.
Aiden. Aiden, despierta. ¿Otra vez? Sí. Cada vez son peores. Cada vez son más reales. Me he pasado por aquí para traerte esto. Aunque ya sea un poco tarde. ¿De dónde has sacado esto? Ser una famosilla de segunda tiene sus ventajas. Necesito algo más fuerte. Busquemos a mi hermano. Haití es un país en proceso de recuperación. Desde el terremoto de 2010, Haití está luchando para levantar cabeza. Pero si alguien tiene la fuerza para luchar en tiempos difíciles, esos son los haitianos. Aquí es donde Cody Chase decidió poner su granito de arena. Tal vez en una tierra llena de personas que intentan rehacer sus vidas, él también podría conseguirlo. Encontró este edificio vacío en una aldea remota a 30 minutos de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Aquí traía a sus pacientes en un intento de reconstruirlo. Este es el último lugar donde el doctor Cody Chase fue visto con vida. Este es el lugar en el que investigación a fondo comienza la búsqueda de un hombre atormentado, un hombre envuelto en misterio, un hombre desaparecido. Te estás pasando con el dramatismo, ¿no crees? ¿Te importa? Estamos grabando. Así está bien, gracias. ¿No deberías por lo menos conocer a nuestro anfitrión antes de intentar ganar el Emmy? Podríamos adelantar algo de trabajo mientras esperamos al comité de bienvenida. Bonjour. Soy la doctora Evelyn Montas, directora del hospital. Disculpad mi tardanza, hemos tenido que atender a un paciente con urgencia. Encantada de conoceros a todos, por fin, en persona. Este es Duane, mi operador de cámara. Hola. Bonjour. Y Peanut, ayudante de producción. Hola. Bonjour. Sed bienvenidos a Haití. ¿Y tú eres? Ah, sí, hola. Este es Aiden Konstipovan. Aiden Konstipovan es mi ayudante. Bonjour. Bienvenidos, por favor, acompañadme. Os enseñaré las habitaciones. Me alegro tanto de que vayáis a hacer este reportaje. Es importante que el mundo sepa cuánto hemos avanzado. Y cuánto nos queda aún por avanzar, claro. Este sitio es enorme. Sí, así es. La mayor parte está abandonado y cerrado. No se ha utilizado en años. Pero arreglamos una pequeña parte para poder trabajar. Aún no se ha terminado, como podéis observar. Si este sitio no tiene agua caliente, yo me piro. ¿Y qué más da? Es una pasada. ¿Puedes imaginarte que estás de acampada? ¿Acampar en un gueto? Solo a los hipsters les molaría algo así. Oye, ¿cómo que constipaban? No queremos que se enteren de que eres su hermano. Podría ser peligroso. Vale, pero ¿constipaban? En croata significa estreñido. Yo creo que te pega. Este sitio es totalmente estupendástico. ¿Estupendástico? Vaya, es la última expresión de moda. Me estoy haciendo viejo. No te separes de mí, abuelete, y aprende de mí. Haré que vuelvas a estar en la onda. ¿Y qué te hace pensar que he estado alguna vez en la onda? Doctora, ¿cuándo empezó usted a trabajar aquí? Empecé poco después de que el anterior director del hospital, el doctor Chase, desapareciera. Hizo una gran labor al fundar este hospital. Las enfermedades mentales sufren una gran estigmatización en nuestra cultura. Es una lástima lo sucedido. ¿Se ha investigado alguna vez? ¿Hay algún policía con quien podamos hablar? La policía local no fue de mucha ayuda y nadie más quiere hablar. En esta aldea no se ven con buenos ojos la medicina y las creencias occidentales. Y de las cosas en las que sí creen, no está permitido hablar. Ya veréis que esta aldea esconde muchos secretos. ¿Hay algún Starbucks secreto escondido en algún sitio?
Porque me muero por un frappuccino. No seas blandengue. Por favor, sigamos por aquí. No te separes de mí. ¿Pero qué ha sido eso? Mis disculpas. Estamos en un hospital psiquiátrico y contamos con muy poco personal. A algunos pacientes se les permite deambular libremente, pero a otros tenemos que amarrarlos. Hemos tenido que reubicar a este unas cuantas veces. Por favor, venid a instalaros. Podéis utilizar el vestíbulo del hospital como centro de trabajo. Estaréis mucho más cómodos aquí. Vaya, hola. Es perfecto. Bienvenidos a casa. Es estupendo, de verdad. Y Wanzhou, Desan Bowowak Pranyo Nanshamyo. Jefe, somos un equipo de noticias americano, ¿verdad? Sí. Pues yo iba de camino al Starbucks a pillar un café. Estoy de coña, aquí no tienen Starbucks. Pero cuando he vuelto, esto estaba en la puerta. Equipo de noticias americano. ¿Habría visto esto? No, eres el primero. Me he enterado de que estáis investigando las desapariciones. Un amigo mío trabaja en el hospital. Me envió esto antes de desaparecer. No estoy en posición de hacer nada. A lo mejor vosotros sí que podéis. Atentamente, un amigo de Manuel. ¿Lo vemos? Sí. Faltaría más. Vale, los archivos son enormes y tardan la vida en cargarse, así que mejor los vemos uno a uno. ¿De acuerdo? ¿Has encendido la cámara? ¿Estás grabando? Cody. Vale, allá voy. Entrada 7 del proyecto Resurrección, que explora el papel que juega el vudú en ataques asociados a la autoscopia de la epilepsia del lóbulo temporal. Soy el doctor Cody Chase. Este es Billy Cross, el administrador del hospital. Detrás de la cámara está nuestro ayudante Emmanuel, y este es nuestro último paciente, bautizado por los celadores como Ke Kontan Nom, o el hombre feliz. Entonces, ¿cuál es la historia de este tipo? Era director de un colegio. Desarrolló un trastorno de estrés postraumático después de que el terremoto matara a sus alumnos. No pudo soportar la culpa. Parece que le ha dado tiempo a aprender a dibujar. Sí, lleva varios días dibujando estos símbolos vudú. Tendremos que llamar a un sacerdote vudú para analizarlos. Llamaremos a Papa Jay. Doc, el vudú de este lugar es demasiado intenso incluso para Haití. No me gusta jugar con cosas fuera de mi control.
Que esta aldea sea un imán para la magia negra haitiana es una bendición. Tenemos recursos a nuestro alcance para ayudarnos en nuestro trabajo. ¿Ayudarnos? Dicen que este lugar está maldito. Que estos pacientes no están locos, sino poseídos por espíritus vudú. Sikulda. Parece que empiezas a sonar como si te lo creyeras. Lo único que sé es que han desaparecido pacientes. He oído rumores. Sí, o simplemente se han ido. No tenemos recursos suficientes para vigilarlos 24 horas. Lo que yo estoy diciendo es que en esta aldea pasan cosas muy raras. Cosas que no alcanzaremos a comprender. Bueno, vale, ¿y qué quieres que haga yo? Hemos llegado a los límites de la medicina occidental. Es el momento de probar algo diferente. Mira, es fácil temer a las cosas que no comprendemos. Solo necesitamos comprenderlas. Necesito que me escribas un informe sobre la investigación. Lo revisaré cuando vuelva. ¿Te vas? ¿A dónde vas? Voy a ir a la aldea, en busca de Baba Jay. Nuestro sacerdote vudú. Entrada 12 del proyecto Resurrección. La clase de hoy es Introducción al Vudú. El vudú es una antigua religión que venera a una deidad suprema y silenciosa. Este dios silencioso obra a través de innumerables espíritus menores que interactúan con el mundo de los humanos. Vale, ¿puedes sacar algunos planos de esto para insertarlos luego? Cada espíritu tiene un aspecto vital asignado en el que gobierna, como Erzuli Dantor, la diosa del amor y de los celos. Barón Samedi, el dios de la muerte. Kalfu, el de la magia negra, guardián de la entrada al mundo de los espíritus, de la intersección. Esto me pone los pelos de punta. Mira, aquí habla del dibujo que encontramos en la habitación del hombre feliz. En el vudú hay símbolos que representan a los distintos espíritus vudú. Cada espíritu tiene su propio símbolo, que puede variar según la región y que es como un faro para el mundo de los espíritus. Durante los rituales vudú, normalmente se dibujan símbolos en el suelo para llamar al espíritu y que éste descienda a la tierra. ¡La madre que...! Cada escuela de vudú venera de forma diferente. La escuela de Baba Jay cree que los demonios se encuentran en los rincones más recónditos y oscuros del mundo de los espíritus. Baba Jay tiene un nombre para este lugar. Lanfé Vudú. Ahí es donde encierran a las almas que han poseído. Mira, Cody, fíjate. Los Bizango son una sociedad secreta de hechiceros de magia negra que utilizan el vudú para servir a los espíritus más malvados y violentos. ¿Ves? A esto me refería yo. He oído rumores de que los Bizango secuestran a los pacientes. La gente dice que los llevan a zonas abandonadas del edificio para hacer sacrificios humanos. De noche, oigo cosas y sé que vosotros también. Hay una maldición. Y si no nos vamos, acabaremos mal. Fíjate en esto. No. No, 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 no. Menuda. Se ha colgado, el vídeo estará corrupto. No, 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 no. ¿Puedes arreglarlo? Sí, seguramente, pero la última vez que pasó esto me pasé un día entero arreglándolo, así joder, que... No fastidies. Lo siento, tío, esto es algo imprevisible. Entrevista con un sacerdote vudú. Baba Jay, sacerdote y experto en vudú.
Oiga, sí, estoy buscando a Papa Jay. Mi nombre es Aiden, me envía una televisión de Estados Unidos y me preguntaba si podría hacerle unas preguntas para... Sí, estoy en el Santa Dimpa. ¿Sería posible que yo... Oiga? Hola, buenas. Mi nombre es Aiden y trabajo para una televisión americana. Me gustaría hacerle unas preguntas respecto a la desaparición de... Oiga. Hola. ¿Café? ¿Cómo va? A los teléfonos de este país les pasa algo. Siempre que llamo se corta. También les caería mal, mi hermano. Sí, odias tanto a tu hermano que has venido hasta aquí para salvarlo. Tienes un corazón de piedra. ¿Tengo corazón? Le pediré a algún chamán que me abra a ver si lo encuentra. A lo mejor. Preferimos que nos llame Nungan. Jean Drulliard, ayudante de Papa Jay, a tu servicio. Soy chamán. Yo ayudaba a Papa Jay con el tratamiento vudú a los pacientes del Dr. Cody. Yo no estaba aquí cuando desapareció. Agradecemos tu ayuda. La mejor forma de ayudaros a vosotros y a vuestra estúpida televisión americana es pidiéndoos que os vayáis de aquí. ¿Intentas asustar a unos estúpidos americanos con ese rollo, vudú? Estúpidos americanos. El vudú es una religión global. Tiene 400 años. Es una mezcla de tradiciones africanas y tradiciones cristianas. No rechacéis lo que no podéis comprender. No temáis a la gente de Haití. Temed a sus espíritus. Todo lo que nos acontece es voluntad de los espíritus. Deben ser honrados con ceremonias y rituales. Si a los espíritus les agrada nuestra ofrenda, nos traerán buena fortuna. ¿Y si no les agrada? ¿Qué traerán? Nos castigan. ¿Quién? ¿Los espíritus o los bizango? Debo irme. Espera. Cody es mi hermano. Tengo que encontrarle. Si alguien estaba raptando a los pacientes, quizá Cody tratara de detenerlos. Quizá haya... Quizás cogiera el dinero y huyera. Yo no creo que lo hiciera. He encontrado un vídeo donde habla de sus experimentos. Investigaba el efecto que el vudú tenía en ellos. ¿Dónde lo has encontrado? No tengo ni idea. Los americanos somos estúpidos. Ahora, dime dónde está Papa Jay. Tengo que hablar con él. Papa Jay ha desaparecido como los demás. Busco al viejo desde entonces, pero ni rastro. Hasta ahora. Hay un par de vídeos que aún no hemos visto. ¿Quieres saber qué les ha pasado? Veámoslo juntos. Desde hace unos días están pasando cosas curiosas. Estas manos sangrientas han aparecido de la nada. Me recuerdan a cuando mi hermano y yo éramos pequeños y nos pintábamos las manos y manchábamos la pared. Dios. Mamá se cabreaba. ¿Lo estás grabando? Este líquido viscoso que emana de las paredes aún está por analizar, pero parece ser sangre. ¿Es realmente necesario, Cross? Por desgracia, sí, doctor. Este lugar se ha vuelto muy raro desde que él llegó. Vuelve majaretas a los otros pacientes. Vale, prefiero no tenerlo encadenado. Mira, mi trabajo es velar por la seguridad de este lugar. Déjame hacer mi trabajo. ¿Lo ves? ¿Lo ves?
A esto me refiero. Vale, vale. Tú hazlo a tu manera y yo me encargo de esto a la mía. El vudú no es la respuesta, Doc. Intento utilizarlo para salvarles. Ellos creen que están malditos. Tienen que enfrentarse a esa maldición en sus propias mentes. ¿Y tú qué sabes de maldiciones? Muchas cosas. Todos tenemos demonios, Cross. Hasta tú. ¿Qué darías por deshacerte de lo que más te atormenta? Cualquier cosa. Y yo. Y ellos. Estoy asustado, Aiden. Estoy muy asustado. Sácame de aquí. Estabas protegido, pero ahora va a por ti también. Va a por ti también. ¿Quién? ¿Quién viene por mí? El tormento. ¡Joder, la hostia! Estaba en el sótano de mi infancia con Cody. Era muy real. El tormento estaba allí. ¿Quién? El tormento. Así llamábamos al terror nocturno de Cody cuando éramos pequeños. Yo no lo había tenido hasta hace unos años. Yo estaba de pie sobre esa cosa. Espera. Ese es Calfu, el guardián oscuro de la intersección que decide quién entra y sale del mundo de los espíritus. Aiden, has estado en el mundo de los espíritus. ¿Cómo? Los espíritus estarán usando tus recuerdos para juntaros a ti y a Cody, pero... ¿Para qué? La verdad, no lo sé. El hombre feliz estaba allí. ¿Sabe algo? Tenemos que hablar con él, ahora. Ese hombre está poseído. No puede contestar porque no está en la Tierra. Deberíamos hablar con el espíritu que tiene dentro. ¿Y cómo hacemos eso? El último miembro del equipo ya se ha ido y los pacientes están bajo llave. Y Wanso, ¿cuánto pasa que te di no rangé esa John Linge? Que conste que yo no apruebo nada de esto, pero por respeto al trabajo del doctor Chase, permitiré que procedáis. Acabemos con esto. Antes de que un espíritu nos ayude, debemos honrarlos con ofrendas. Normalmente comida, bebida y sangre. Cuanto más fresca y caliente sea la sangre, más poder vital recibirá el espíritu. A veces el espíritu posee a la gente con el fin de encontrar sangre.
No tengas miedo. Cuando un espíritu rabioso posea a una persona, hay que apaciguar a ese espíritu. Si el espíritu está satisfecho, a cambio liberará el cuerpo y nos bendecirá con lluvia, cultivos y buena suerte. Si no está satisfecho, el espíritu se enfadará. A encontrar al espíritu perdido en la oscuridad. Un hechicero de magia negra ha reclamado como suyo este lugar de nuestro mundo. Encontrad al hechicero y encontraréis el alma que tiene en su mazmorra. Ha llevado al mundo de los espíritus. ¿Qué? Para escapar. Pero volverá. Espera, espera, espera. ¿Qué? Va a sacrificarlas. Luego volverá por nosotros. Ding, 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 ding. Se acabó. Lo siento, yo me bajo. Dwayne, espera. ¿Qué hay de Bree? Lo siento. Esto es demasiado para mí. ¡Puto egoísta! ¿Qué coño pasa aquí? ¿En serio? ¡Se acabó! ¡Dinos qué demonios está pasando!
Por supuesto. Pero aquí ya no es nuestro mundo. Trataré de explicarlo. Nosotros vivimos en el mundo real, donde solo hay humanos. Para que un espíritu pueda entrar, necesita poseer a un humano. La ceremonia nos ha empujado hacia la intersección, donde estamos atrapados. Seguimos perteneciendo al mundo físico, pero aquí los espíritus tienen mucho más poder. No podremos irnos hasta apaciguarlos. El hombre feliz se ha llevado a Bri y a los demás al mundo de los espíritus para escapar de nosotros. Pero la sangre del sacrificio para los espíritus debe proceder del plano de existencia físico. Así que el hombre feliz volverá, no cabe duda, de vuelta a la intersección para llevar a Bri hasta el hechicero y sacrificarla a los espíritus. Entonces no hay tiempo que perder. Hay que encontrar a ese hechicero y así salvar a Bri. ¿El hombre feliz es el hechicero? ¿Será alguien de la aldea? Ah, no lo sé. Podría ser un paciente. ¿Qué hay de Papa Jay? Oh, jovencita, eso es imposible. ¿Seguro? ¿Pues quién? Cross. ¿Y podemos fiarnos de ti? Dwayne, venga ya. No, tío, mi cerebro no procesa toda esta mierda paranormal. Gente que muere y desaparece y luego vuelve a aparecer de la nada. Brillo, hombre feliz, mi ex. ¿Quién? ¿A quién has visto? En un momento dado, me ha parecido ver a mi exnovia. ¿Qué te pasó con ella? La dejé embarazada. Y le dije que cuidaría de ella y del bebé. Pero luego creí que me ponía los cuernos, así que la mandé a la mierda. Y me largué. Y ella intentó suicidarse a raíz de eso. ¿Y alguien más ha tenido una visión de su pasado? A mí me pareció ver a mi hermano. Por favor, dinos. Ricky era el típico hermano mayor, sobreprotector. Y se enfadó con el gilipollas de mi entonces novio, Pac. Le dije a Ricky que iba a cortar con Pac, pero era mentira. Vi que Pac iba a pegarle a Ricky. Pero yo estaba tan enfadada que no le avisé. Le rompió la mandíbula. Es mi hermano, debería haberle avisado. Naturalmente. Pues claro. Durante la ceremonia, el hombre feliz nos ha revelado que este lugar lo maldijo el espíritu Linglesú. ¿Y eso es malo? Linglesú. Linglesú es el espíritu que castiga a los que no cumplen sus promesas. Desgarra la carne humana. Ansía sangre fresca y caliente. Pues sí que es malo. Nos castiga por nuestras promesas rotas. Espera, ¿nuestras promesas rotas? ¿Qué has hecho tú? Yo ayudaba a Papa Jay y a Cody. Pero me fui. Ahora estoy aquí para cumplir mi promesa y encontrarles. ¿Qué hay de Bri? Tenemos que salvarla de ese pirado que teletransporta a la gente de un sitio a otro. Dios, ojalá pudiéramos. Solo habría que seguirles. El hombre feliz puede llevar pasajeros. ¿Puedo yo? Se puede intentar. Entonces, ¿a quién rescatamos antes? ¿A Bri o a Cody? Abre. El mundo de los espíritus lo forman nuestros recuerdos. Los recuerdos de Cody que tiene Aiden le permitirían descender al mundo de los espíritus. Buscaremos a Bri en los recuerdos de Cody que tiene Aiden. No lo comprendo. Esta línea son los recuerdos de Cody. Él está aquí, esperemos. Esta línea son los recuerdos de Bri. Aquí
estará ella. Esta línea son tus recuerdos, Aiden. Hemos de seguir tus recuerdos hasta un tiempo que tú, Bree y Cody hayáis compartido. A partir de ese momento, podemos seguir la línea de recuerdos de Bree. Ellos nos llevarán al lugar donde ella se encuentra ahora. ¿Hay algún momento así compartido por los tres? Aiden, ¿sí o no? Sí. Sí que lo hay. Entonces debemos encontrarlo. Dwayne, ¿tienes ya el último vídeo? Busca algo concreto que active el recuerdo que ambos compartís. Que vayan al diablo. ¡Quieres sangre! ¡Toma la mía! ¡Toma la mía! Cross, ¿qué ha pasado? Me dijo que para liberar a mi nieto tenía que hacer un sacrificio de sangre, y eso he hecho. ¿Quién te lo dijo? El espíritu. Cross, tu nieto murió hace 5 años. El pollo no es suficiente. Necesita más sangre. Ayúdanos a todos. Ayúdate tú. Iremos a la intersección, ¿eh? Venceremos a nuestros demonios, juntos. ¡No! ¡No! Hay que salir de este lugar. ¡Está maldito! Les plantaremos cara. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Plantaremos cara! ¡Ahora! Sé bastante vudú para plantarles cara a los demonios en el mundo de los espíritus. Que Dios te acompañe, Cody. Yo no puedo. ¡Cross! Si no vuelvo, decidle a mi hermano que él no me metió en esto, que lo metí yo a él, que lo siento. Los caimanes. Un póster. El antiguo apartamento de mi hermano. Estamos en tus recuerdos. Tus recuerdos apestan. ¿Y todo este plástico? No tengo ni idea. Pero no hay duda de que este es su apartamento. ¿Cómo me haces esto? Yo te cuidé cuando mamá murió. Ella murió por tu culpa. Yo no quería hacerlo, pero me obligaste. Tú me metiste en esto. ¿Meterte en qué? ¡Se te ha ido la olla! Aiden. La leche. ¿Qué me pasa? Aiden, recuerda, esto no es el presente. Está en tu memoria. No te pierdas en ella. No. Yo he estado aquí antes. Veo cosas, oigo cosas, siento cosas que no había sentido antes. Lo estoy reviviendo y no sé... No estás ahí. Han pasado 5 años. No lo entiendo. ¿Por qué no nos ven? Están en su propia realidad. Podríamos interactuar si hubiera una fisura, pero no les habléis. ¿Y si lo hacemos? Su realidad podría arrastrarnos y nos perderíamos. ¿Me juego el cuello para conseguirte la entrevista y tú vas a engordarte? ¡Mírate! No vales ni el aire que respiras. Maldita sea, Cody, ¿cuántas segundas oportunidades vas a joder? ¿Cuántas te quedan? Fue unos meses antes de pelearnos. Vamos hacia atrás en tus recuerdos.
¡Hostia puta! Oye, ¿dónde está Cody? ¿Y mi coleguilla? Aquí está mi chico favorito. Pero no llores. Aiden, vete a jugar. Vamos. Vente conmigo. Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. ¿Qué haces? ¡Ya basta! ¡No! ¡Ya basta! ¡No! ¡Ya basta! ¡Socorro! ¡Ayúdame, Aiden! Tranquila. Tío, casi te perdemos. Ya, estoy bien. Pero... ¿Qué es esto? ¡Maldita sea, Cody! ¿Cuántas segundas oportunidades vas a joder? ¿Cuántas te quedan? No todos somos perfectos como tú, Aiden. Un perfecto traje, un perfecto trabajo y una perfecta novia. Ya, claro. Ni que Bri fuera perfecta. No aprecias lo que tienes. Ojalá lo vieras. He visto suficiente para saber que no es para mí. Eres un capullo. ¡Bri! ¡No! Espera. No la detengas. Con su recuerdo volveremos al presente. Nos guiará hasta la intersección. ¡Aiden! 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 ¡Cometiste un fuá! ¡Ni me gusta mal así! ¡No mamá mire! ¡Se me da como así! ¡Fuá! ¡Fuá! Es culpa mía. La traje yo. Al menos ya sabemos que fue de la doctora Evelyn y Papa Jay. He detenido la hemorragia, por ahora. Debí haberlo sabido. ¿Saber qué? Papa Jay y yo... enseñamos al doctor Cody suficiente vudú para los tratamientos. Pero siempre quería más. Estúpido americano arrogante, pensé yo. Nunca pensé que invocaría al Inglesú para conseguir el poder que le negamos.
El poder de plantar cara al tormento, pero perdió. Por eso el Inglesú se apoderó del cuerpo de Cody y se convirtió en el hechicero de magia negra. ¿Podemos sacarlo de aquí? Su alma se ha perdido. Si no encontramos su alma, su cuerpo no sobrevivirá. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué coño? Eso no es... Dwayne. Es el mismo símbolo de los vídeos. Jin, ¿qué significa? Es un mensaje del Dr. Cody. Está atrapado en Lanfe Vudú. El infierno Vudú. Entonces, solo hay que bajar hasta allí y sacarle. Bajar hasta allí, esquivar a los demonios en Gulleálmas, derrotar al tormento que retiene al Dr. Cody y rescatar su alma con vida. ¿Eso es todo? Pero antes has dicho que si dejamos en paz a los recuerdos, ellos también a nosotros. Allí es distinto. En el infierno vudú, todo y todos pueden hacer daño. Y lo intentarán. Si tu alma muere allí abajo, tu cuerpo muere aquí arriba, y viceversa. El cuerpo no puede vivir sin el alma. ¿Y a qué estamos esperando? El tiempo apremia. No, no. Es mi hermano. Es mi batalla. Iré yo solo. Hace un tiempo, cuando estábamos juntos, te dije que iría contigo hasta el infierno y más allá. Pues aquí estamos. Hazme sitio. Todo esto me ha ayudado a ver las cosas con claridad. Toda mi vida he estado centrado en mí mismo. Pero se acabó. Quiero recuperar a mi hija, y si esto me ayuda a conseguirlo, me apunto. Vale. Ya somos cuatro. No. Tres. Yo debo quedarme aquí para enviaros al mundo de los espíritus. No hay otro modo. Además, yo sé que hay ahí abajo. Yo cuidaré del Dr. Cody. Los americanos seréis simples, pero sois valientes. ¿Y cómo sabremos que estamos en el infierno? ¿Es como ir a correos? Serán los recuerdos de Aiden. Él os guiará. ¿Tenéis miedo? Estoy aterrado. Pues ya verás. Este es oficialmente el peor reportaje que he hecho. ¿Quién es el de la foto? Oye, ¿dónde está Cody? ¿Y mi coleguilla? Es nuestro padrastro, Bob. Aiden, vete a jugar. Cody tenía miedo. Quería que el monstruo dejara de hacerle daño. ¿El monstruo? ¿Bob era vuestro tormento? Lo había borrado de mi mente. Lo había borrado de mi mente. Éramos unos niños. Le prometí a Cody que le protegería. Ya me acuerdo. Le puse veneno en el whisky. Le apetecía una copita. Y se la dimos. ¡Ah!
¡Tú lo sabías y no hiciste nada! ¡Cuánto lo siento! ¡Cuánto lo siento! ¡Te lo compensaré! ¡Te lo compensaré! Cody me echó la culpa a mí. Dijo que no quería, pero que yo le obligué. ¿Por qué le has hecho eso, Bob? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? Jefe, vuelve con nosotros, jefe. Tranquilízate. Ya me acuerdo. Me acuerdo de todo. Después de matar a Bob, nuestra madre ocultó las pruebas. Enterró su cuerpo descuartizado en el sótano, pero no podía enterrar su sentimiento de culpa. Lo siento. Lo siento. Ahí empezaron los terrores nocturnos de Cody. Cuando llegó el tormento. Ella nos mandó hipnotizar para que enterráramos los recuerdos muy profundo. Para no atormentarnos. Pero con Cody no dio resultado. Ni con mamá. Me lo merezco. Me lo merezco. Cody me culpó del suicidio de mamá. Yo no quería hacerlo, pero me obligaste. ¡Tú me metiste en esto! Pero en realidad todo fue culpa mía. Un momento. ¿Quién viene a por mí? El tormento. Te lo compensaré. Te lo compensaré. Aiden. Ya sé lo que es. El tormento no era Bob, sino nuestra culpa. Siempre acechando desde la oscuridad hasta que yo me convertí en él. A mamá la volvió loca. Cody le plantó cara, pero perdió. Y ahora me toca a mí. Tenemos que rescatar a Cody. ¿Y dónde está? Habrá llevado a Cody al lugar que él más temía. Donde mamá enterró a Bob. El sótano. Mierda.
Tenemos un problema. El hombre feliz tiene a Cody. Dentro hay almas en pena. Dios, de todos los locos de este sitio, él es al que más odio. Tenemos que sacarle de ahí. Uno de nosotros será el cebo. Ni de coña. Quédate tú. Tú encuentra a Cody, nosotros le distraeremos. ¿Distraerle? ¿Cómo? ¿Le presentamos a Bob el pederasta? Seguro que montan una fiesta exclusiva para pirados. No es una mala idea. No, es una mala idea porque era una broma. Sé dónde podemos escondernos en los recuerdos de Aiden. Podríamos llevar al hombre feliz hasta allí y ganar tiempo para Aiden. Bueno, ¿y cómo sabremos que el tormento no te ha atrapado? Porque si fracaso, nos pudriremos aquí el resto de la eternidad. Yo preferiría un mensaje de texto. Bueno, ya va siendo hora. Cuando dije lo de ir al infierno contigo, debí quedarme calladita. Ya estamos en el infierno. Ahora solo tienes que ir más allá. No me dejes ahora. Nunca lo he hecho. De acuerdo. Vamos a por tu hermano. ¡Corre! ¡Vamos, corre! ¡Bajo la cama! ¿Qué? ¡Bajo la cama! No, es el peor escondite. ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Venga! ¡Joder! Esta idea es una puta mierda total. ¡Para! ¡Pero qué tonto eres! ¿Qué voy a hacer contigo? No deberíamos hacer esto. Ha pasado una vez, dejémoslo ahí, ¿vale? Aiden está raro. Sí, pero se lo merece. Nos trata como a una mierda. Tú mereces algo mejor. No puede ser. ¡Joder, es Aiden! Oh. ¡No me jodas!
Bajo la cama. No es una buena idea. Deprisa. No haga ruido. ¿Dónde está? ¿De qué narices estás hablando? Sé que está aquí. Dime dónde está. Tú ya no mandas sobre mí. ¿Así que ahora eres un hombre? Sí, porque tú no eres bastante hombre. ¡Puto cabrón de mierda! ¡Suéltame! ¿Cómo me haces esto? Yo te cuidé cuando mamá murió. Ella murió por tu culpa. Yo no quería hacerlo, pero me obligaste. Tú me metiste en esto. ¿Meterte en qué? ¡Se te ha ido la olla! ¡Bree! ¡Bree! ¡Sal de donde estés! ¡Sé que estás aquí! ¡Bree! ¿Por qué? Porque nunca fui lo bastante buena para ti. ¿Por qué? Porque él sí me aprecia. Y tú no me aprecias nada. Antes estabas lleno de vida, pero ahora esa vida es solo oscuridad. Y hay una parte de ti que te falta. La que es capaz de amar. Ya no está. Pero sí la parte que duele. Y la parte que odia. ¿Por qué te has vuelto así? Me lo has hecho tú. Me he pasado la vida protegiéndote de ti mismo. Drogas, la cárcel, pero tus demonios siguen ahí y ahora quieren arrastrarme contigo. Tienes razón. ¿Es él? ¿Quién? Contigo funcionó. Estabas protegido. ¿Cómo no lo he visto antes? ¿Pero de qué hablas? No puede llegar hasta ti, así que quiere arrastrarte hacia la oscuridad a través de mí. ¿Quién? Espero que nunca lo sepas, Aiden. Espero que nunca lo sepas. Tengo que... Me iré a algún sitio donde no pueda alcanzarte. Y tengo que encontrar la forma de acabar con esto. Lo siento. Espera. Lo siento. Cody. Cody, soy Aiden. ¿Aiden? Sí, Cody, soy yo. Soy yo. Oh, Dios mío. Dios mío. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Salvarte? Lo siento mucho. Ahora lo entiendo todo. Tú, mamá, el tormento. ¿Por qué no me protegiste, Aiden? Me prometiste que lo harías. Aquí estoy ahora. Voy a sacarte. Hay un candado. No! Oh, so long, sir.
Espera. Vale, aléjate de la puerta. ¡No se rompe! Joder. ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí, yo! ¡Vámonos, cagando leches! ¡Vamos, muévete! ¡Joder! ¡Mierda, tu pierna! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡No me jodas! Insomnia parsimipal. ¡No! ¡No! Ya no puedes hacernos nada. Ya es demasiado tarde. ¡Sal de mi cabeza! Ahora los dos somos suyos. ¡No! ¡Tú ya no sirves para nada!
¡Hicimos lo que debíamos hacer! Él debía protegerme. ¡No! ¡Ha hecho todo lo posible! ¡Ha cumplido su promesa! ¡Ha vuelto para salvarme! No te ha salvado todavía. ¡Eso no importa! ¡Yo le perdono! Se lo espero. ¡Que él me perdone a mí! ¿Me has vuelto a salvar el culo? No, Cody, no. No, esta vez tú has salvado el mío. Lo siento mucho. No. No más culpa. No más culpa. Llevo toda la vida queriendo protegerte. Y eras tú quien me protegía de él. Gracias. No me des las gracias, yo. Yo solo... quería ser como tú. Echo de menos a mamá. Llévame a casa, Aiden. Llévame a casa. ¡No! Uno, dos, tres. Cody, despierta. Lo conseguimos, lo conseguimos. Matamos al tormento, se ha acabado. Se ha acabado. Cody. Lo siento, Aiden. Lo intenté, pero no pude parar la hemorragia. Ha fallecido hace un instante. También hemos perdido a Duane. No. ¡No! ¡Mi hermano! Thank you.
Ojalá hubieras podido hablar con él antes de que cruzara al otro mundo. Lo hice. Lo hice. Ahora está con mamá. Y ambos están a salvo. Su hermano está orgulloso de él.